Hace un par de días hice una pequeña encuesta en Facebook sobre eh, si les interesaba ver mi obra personal o que les presentara un poquito de qué se trata y hubo una respuesta bastante positiva. Eh, es un video en el que realmente estoy bastante nervioso porque es la primera vez que la presento de manera, digamos, oficial, con, con bastante información. Y eso también me pone un tanto nervioso porque quizás sea el video más largo que vaya a grabar pues, en, toda, en toda la historia del canal, no lo sé. Por lo menos en lo que va, yo creo que sí. Entonces, si están dispuestos a estar aquí conmigo escuchando todo lo que he creado a lo largo de 15 años, pues los invito a que vayan por unas palomitas o, o que me pongan de, de fondo mientras hacen otra cosa porque es un video bastante largo y no, realmente no necesitan verme a mí, las diapositivas pueden regresar y pues van a estar bastante rato cada una, entonces pues es eso también. Pues bueno, empiezo porque es bastante. El, la obra o el, o el nombre de, de El Gran Vacío eh, engloba todas las, las obras y todos los escritos que he hecho a lo largo pues de toda mi vida de escritor. Eh, y últimamente involucra también a esta segunda parte que se llama Wanderers. Wanderers es la parte de ciencia ficción de este mundo de fantasía. Y lo primero que quiero hacer es más o menos eh, detallarles un poquito el proceso que hubo detrás del, del logo que está ahí, que es el dragón con esta espada, que está como un tanto genérico, pero que tiene algunos elementos importantes. Este es un poquito el proceso que seguí. Eh, Voy a utilizar el lapicito que tiene esta cosa para varias cosas. Y bueno, si se fijan, esta es la fuente que utilizo en todos los títulos de mis, de mis libros. Eh, se llama Stone Cross, por si a alguien le interesa. Perdón por la letra. Stone Cross. Y eh, la, la del detalle con esta fuente es que todas las letras que tienen acentos, pues no, no las procesa, entonces se, se eliminan o, o desaparecen, pero bueno, eso no importa. Eh, si se fijan, tenemos algunas cosas. Pensé en, en símbolos de alquimia para, para el logo. Pensé en utilizar la fuente de Stone Cross para diseñarlo también. Como no me convencían los diferentes procesos que iba siguiendo, eh, después intenté utilizar las runas que tenemos aquí, pero tampoco me convencían porque se veía como muy chafa. Luego metí cosas árabes. Yo no sé árabe, quiero aprenderlo en algún momento pero realmente no lo sé, conozco algunas palabras y conozco un poquito de cómo funciona el lenguaje, pero no, no sé árabe y es, es algo que quiero hacer. Luego, con, como no, no me gustaban los logros y sentía que le faltaba un poco de algo, empecé a experimentar metiendo la S, aquí está la S, y la metí aquí en el cuerpo del dragón. Obviamente le quité un pedazo. Eh, y aparte, bueno, esta S es porque me llamo Sergio, entonces pues no tiene como mucha mística realmente. Y este logo me pareció como el más sensato de todos los que había experimentado este momento. Y después, bueno, este era como dos veces como una espiral y luego otra y luego otra por el nombre del gran vacío. Y al final, este fue el más cercano que desarrollé con las letras E, G, V y S. Esas son las partes que forman este logo. Y le puse unas alitas porque pues, se ve como más como un dragón, no nada más como una serpiente y toda fea. Entonces es eso, de ahí sale el logo eh, y pues bueno, queda como se veía al principio, como así. Este es el logo y ya le puse una espada y las alas, pues para complementar, pero realmente es eso. Es una suma de las tres iniciales y la S de mi nombre. Y ya. Luego, ¿de dónde sale el gran vacío o, o cómo surge o por qué se llama así? Un poco de historia. Y bueno, voy a decir esto varias veces a lo largo del video, por eso le puse otra vez. Eh, el gran vacío surge originalmente del mito eh, vikingo del Jinungagap. El Jinungagap es una deformación del nombre. Eh, el Jinungagap lo traducimos como el abismo que bosteza, o el abismo. Pues sí, creo que es la traducción más acertada, el abismo que bosteza. Eh, pero bueno, como. Se cree, o los vikingos creían que el Yinungaga era un, una especie de abismo y ahí había dos planetas o dos mundos que son el de hielo y el de fuego, que son Nifelheim y Muspelheim. El, el abismo los iba acercando poco a poco y llegó un momento en que estuvieron tan cerca que el de, hielo empezó, el de fuego empezó a derretir el de hielo, salió una gotita de agua y de esa gotita de agua nace una vaca que se llama Udumla y todo el mito este, vikingo, ¿no? Me gusta mucho Jununga Gap, la idea de un, de un agujero negro, ya traduciéndolo a nuestros términos, obviamente ellos no lo pensaban así, pero traduciéndolo a nuestros términos sería un agujero negro, pero eh, el agujero negro ya en, en la física digamos que conocemos, sabemos que el agujero negro absorbe las cosas, que es una fuerza de gravedad tan fuerte que absorbe incluso la luz, pero algunos agujeros negros se han detectado que tienen como emisiones de energía que la energía que le sobra, que le sobra, perdón, la disparan hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en el mundo del gran vacío, ya entrando ahora sí a mi mitología, tenemos este agujero negro y del agujero negro de estos rayos que dispara de energía nace un dios que se llama Cosmon, que es el único realmente. Y Cosmon es eh, básicamente una energía creadora, mientras que el el Yang destruye, Cosmon crea. Entonces la única oposición es la fuerza de la creación y la fuerza de la destrucción, este orden y caos, si lo quieren ver así. Muy un poco griego, bueno, bastante griego, pero no tiene esta connotación del infierno y de estas cosas como más católicas, no, realmente es nada más caos y orden. Entonces Cosmon como Dios creador es la fuerza, digamos... Eh, que mueve las cosas y el Ginnungagap gap es la que las destruye. Realmente eso es todo. Los dos pueden ser buenos, los dos pueden ser malos. De hecho, el, el, todo el universo no se llama Cosmon, se llama el Gran Vacío porque el Ginnungagap gap es la fuerza mayor. El caos es, eh, impera en este mundo. Eh, y lo más importante es que como el Ginnungagap gap dispara rayos de energía como un agujero negro, digamos real, Parte de esta energía la absorbe la magia y los hechiceros de este universo utilizan la energía del vacío para crear sus hechizos. Todas las ramas de magia eh, sacan su energía de ahí. No solo es como que aparezca la magia de la nada, sino que viene del Jinunga Gap. Y bueno, por eso se llama el Gran Vacío y no se llama los relatos de Cosmo, ¿no? una cosa de este tipo. no eh, Creo que eh, hablando de estas cosas, hablando de magos y hechiceros, ya se entiende que es eh, fantasía. Y entraría como en la rama de alta fantasía donde todo es creado donde hay dioses una religión una economía y todas estas cosas y es una cosa que he desarrollado durante 15 años ya ya son 15 años eh, y bueno va a depender de la época las características tenemos siete eras en total aquí solo se mencionan seis pero hay una oculta que se llama la protohistoria que no está muy desarrollada por eso no la metí pero bueno, tenemos la proto, la primera era, la segunda era, la tercera era, la cuarta, la quinta y la sexta. Y con esto tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete eras. La primera era es la única que está terminada, 100% terminada, con la obra de Necromancia. Ne eh, bueno, Necromancia es un libro bastante aburrido, ya pensándolo eh, cinco años después de que lo terminé. Necromancia lo, lo manejé como un libro de historia con fechas, épocas, los personajes principales o los héroes y todas estas cosas, pero realmente es un compendio gigantesco de, del trasfondo del mundo. Y pues es muy pesado, ya que lo volví a leer hace poquito, fue como, de, ah, pues con razón no se vendió. Eh, número dos, tenemos las, las... Bueno, aquí lo más importante de la primera era es que es el momento en el que la magia despierta y es un momento... Ultra caótico en el que todas las eh, razas están propagándose por el mundo, hay destrucción, hay movimientos tectónicos importantes. El, el mundo para esta época es un gran continente que se llama Pangea Urim. Pues claro, Pangea está bastante claro de dónde viene. Eh, y ya, eso es lo más importante. De la segunda era, la magia sigue siendo muy poderosa pero la diferencia es que en la segunda era se funda la Academia, un organismo que va a imperar durante cuatro eras, para intentar controlar la magia. Eh, cosas importantes de la segunda era, como, como la gente ya no puede utilizar la magia de manera tan volátil como en la primera, se utilizan o se buscan otras formas para matar gente, porque pues es, es como, mientras haya conflicto siempre va a haber guerra, y de alguna manera... En la guerra buscamos métodos para hacer más eficientes la guerra. Eh, la tercera era es una época en la, en la que la academia se refuerza aún más. Bueno, en la segunda al final se destruye eh, y en la tercera vuelve a surgir con más fuerza todavía, pero eh, gracias a la corrupción de la academia de la segunda era, eh, pues bueno, hay, hay varios problemas, invocan otra vez a los dragones, e invocan a unos dioses destructores, que se llaman así los destructores, porque no tenía mucha imaginación en ese momento, y no voy a regresarme a cambiar cosas que ya están eh, publicadas, digámoslo así. Eh, la cuarta era es la, la primera, que, que es uh, alta fantasía, pero sin magia, porque en la tercera era se decide que van a, a sellar el yinun-gap. Y como habíamos dicho, el Ginongagap, que es este agujero negro, es la fuente de toda la magia, pero al momento en que lo sellan, con hechizos y todas estas cosas, pues se queda contenido y no hay manera de que eh, haya magia. Entonces, la cuarta era es la primera era sin magia. Hay, hay muy poquitas como manifestaciones, pero no hay hechiceros poderosos. Y, luego, y es la época más larga, esta dura de mil, 1800 años. Mientras que las demás, la primera dura 950 o 983, creo. La segunda dura creo que 600, la tercera igual como 600. Y tenemos estas eras de 1800 años, la cuarta era, que es básicamente nuestra historia desde eh, que inicia el, el imperio romano hasta eh, la época victoriana, que es lo que toma la cuarta era. La quinta era es una época en la que regresa la magia, pero ya hay armas nucleares. Y la sexta era es la única que inicia. Con el, eh, con el contacto de la Tierra con Urim, porque llegan a encontrarse en la novela de Contacto, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. Una vez que inicia la Sexta Era, ya no estoy hablando de Urim solito, ya estoy hablando de la parte de ciencia ficción que se llama Wanderers, pero de todos modos, pues falta un rato para que esté completo eso. Eso es a grandes rasgos de qué se trata o cuáles son las diferencias y por qué para mí es tan importante ponerle eh, en los cuentos. Eh, Año tal, el día tal, año tal, eso no es tan importante, pero sí ponerle primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta era, porque nos va, o, o, o pretendo, que ayude a, a identificar de manera inmediata de qué tipo de, de cosas se va a hablar en el cuento. Y pues eso. Luego, un poco o más historia. ¿Cómo inicia el gran vacío? Inicia en el año 2007. Con un cuento que llevé a un taller de creación literaria que se llama La Caída del Arcturus, un cuento que tuvo pues una recepción bastante agradable. Bueno, obviamente su primera versión y en ese momento pues, estaba muy gacho, pero eh, la, rece la recepción fue bastante buena. Un amigo, escritor también, me pregunta que le, más bien me dice que le gustaría saber de dónde surgen más las cosas. Y, eh, pues bueno, esta pregunta hace que diga: bueno, es un mundo que no tiene magia, pero tiene enanos y tiene elfos. Voy a regresarme un poquito y voy a regresarme. Y voy a, y bueno, al final fueron casi 4.000 años de historia de los que me regresé. Este es el primer mapa que hice. Ahorita me da mucha vergüenza, pero siempre he sido de la idea que es bueno saber de dónde se parte para saber o para ver cuál es el, el avance real de las cosas. Tenemos nombres que cambian completamente. Tenemos esos dos, son de los que más cambian. Los demás me parece que, bueno. Angor también cambia. Brandheim también cambia, creo que de hecho desaparece. Y todos los demás creo que se conservan. Algunas cosas importantes es que, bueno, esto lo voy a hablar un poquito más a profundidad después, pero sí me interesaba que hubiera cierta variedad de razas y de ideologías. Entonces, desde el principio, este es un mapa que hice en el 2007. Entonces, aunque muchas cosas cambiaron. Eh, muchas cosas permanecieron iguales también. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, de esto es lo más importante. Y bueno, este es un mapa que hice, ya bueno, que un amigo de mi esposa me, me, me hizo para el año 2017. Para estos ya son 10 años de diferencia. Si se fijan, aquí tenemos ya el mapa, y la pangea está separada, porque sí, hay eventos en la tercera era que separan el, el continente. Para este momento tenemos seis razas que son elfos, gnomos, trolls, orcos, humanos y enanos. Y los gigantes, que también son una raza de las que aparecen en la primera era, desaparece para este momento porque, bueno, en los gigantes son una raza que está completamente relacionada con el Ginungagap Y al momento en que los sellan, pues empiezan a marchitar y mueren. De manera muy general, ¿no? Nombres importantes. Eh, hace ratito mencionaba Angor. Angor era el nombre original de esta fortaleza enana que se llama Baelungor en la versión final. Pero hubo problemas porque cuando empecé a buscar si tenía los nombres repetidos o algo, pues vi que Angor era una fortaleza que aparece en World of Warcraft y no quiero eh, tener problemas con esos cuates. Eh, el segundo cambio importante es el nombre Urim. Al principio era Urantia por un libro que conocí una vez. Pero dije, no, creo que está como muy lejos de lo que quiero. Y Urim está más cerca de, de mi concepción original del mundo. Según mi ideología o según mi, mi creación de mundo, una de las primeras razas que despierta son los gigantes. Y luego los gigantes, perdón, este, están basados en los sumerios. Y resulta que Urim es uno de los nombres que tiene eh, en, en el mismo sumerio para hablar de la tierra de Ur, que es la ciudad o el o la sección de tierra más importante y donde, donde florece la cultura sumeria. Entonces Ur pasa a Urim, en, en, este, en el gran vacío, y de ahí surge todo lo demás. De hecho, los nombres de los gigantes son eh, todos sumerios, y están basados en eh, Gilgamesh. Bueno, ahorita hablo un poquito de eso. Conforme pasan los años, también expandí el mundo. Este es el segundo continente que cree que es eh, Tule. En Tule habitan los trolls y los gnomos principalmente. Y los trolls eh, tienen su ciudad en Rock y los eh, gnomos están en Esparta. Ahí van siendo un poquito más claras las, las referencias. Voy a avanzar un poquito más. Este es el tercer continente. Este es un continente que no tenía pobladores, pero que en la cuarta era, cuando regresa la era de la exploración, se empieza a descubrir y empiezan a habitarlo. Y es como eh, los restos de, digamos, una versión diferente de Europa. Tenemos. Eh, Aquí donde están Oxford y Londres es la parte sur de Inglaterra. Donde están Boston y Nueva York es la parte norte de Inglaterra. Y esta parte de aquí es como una eh, recreación muy fea de... Eh, no tenemos España, tenemos Francia aquí, Países Bajos, un pedacito muy eh, mal hecho de Noruega. Todo lo que se conecta con Rusia, Italia y ya. Y tenemos un par de islas perdidas. Y esta isla de acá... Nota importante, el mapa ha seguido evolucionando por eh, cuestiones de historia. Originalmente esta isla estaba en el sur, pero cuando escribo eh, la sombra del Leviatán, lo paso para acá y ese es el siguiente cambio importante. Y ya, pero como realmente no estaba todavía en piedra esto, pues no pasa nada si lo muevo y pues lo moví. Este es el mapa en 2019. Eh, ya esto es una cuarta era tardía. Eh, aquí, bueno, tengo muchas historias que están todavía por forjarse, pero ya tengo muchas planeadas. Por ejemplo, aquí El Dorado aparece como un continente importante. No estaba, este es el último continente que agregué y con esto ya queda sólido el mapa. Ya no le voy a hacer ninguna modificación. Te, y bueno, tenemos una isla perdida que se me olvidó agregar aquí, pero esta está sumergida donde, están, donde habitan los... Eh, se me fue el nombre de la raza, pero bueno, está, está en la protohistoria, entonces todavía realmente no importa. Eh, tenemos Lemuria, que se hunde con el paso de los años, eh, para eh, imitar la historia de Atlantis, realmente están basados en sumerios y, at y atlantes. Eh, tenemos estos tres nombres de acá, pertenecen al Imperio Romano, Terra Incógnita, Galia y Oricania. Tule, que es un, un nombre de esos abandonados, que era un continente que se creía que existían, pero pues nunca se supo nada. El Dorado, como pues a lo mejor se imaginarán, pues viene de El Dorado, esta ciudad de oro mítica, impresionante. Pero eh, yo, lo, yo la cambié porque me interesa más meter la cultura japonesa. Y aquí tenemos algunas ciudades importantes como Nagasaki, Sendai y Tokio, y Kyoto y otras cosas ahí. El monte Fuji también aparece. En el caso de Vinland, es, una que me, que es, es, es uno de mis continentes, o, o en este caso es un, un fragmento de Urim original es uno de los que me interesa porque aquí estoy metiendo mitología azteca completa eh, bueno mexica para tener el, el nombre correcto tenemos Tenochtitlan tenemos Texcoco tenemos el Popocatépetl Cholula Huehuetlán Atlixco y la única que sale un poquito de toda esta mecánica es Puebla porque pues bueno soy de ahí y siempre me ha, siempre ha sido una ciudad que me a la que le he tenido mucho cariño entonces tenemos Puebla todas estas cosas pero esto eh, aunque parece que está improvisado, realmente ya existía desde la primera versión del mapa. Esa es la viejita. Y esta es la primera versión. Aquí está Tenochtitlán. Entonces, realmente sí existía. Algunos nombres cambiaron. Me parece que Aztlán desaparece. Pero aparece en Huehuetlán, Atlízco, Cholula. Y el caso de Puebla, pues aparece ya en la cuarta era. No es de la primera era. Este mapa es de la primera. Y si se fijan, esto está carbonizado porque durante la primera era, eh, los dragones calcinan todas estas secciones como una imitación de la historia de la colonización que destruye prácticamente todas las culturas que dan vestigios y con eso hemos intentado reconstruir eh, la cultura prehispánica pero realmente pues no, no es lo mismo y es una imitación o una, un evento paralelo digámoslo así de la conquista eh, y bueno, ya después, las ciudades, estas ciudades también les tengo un cariño especial porque son ciudades que se construyen debajo de la tierra. Y bueno, esto lo pueden leer en el Jaguar de Hat, si les interesa. Eh, si se fijan, el mapa original tenía solo una ciudad por continente o por sección, digamos, por región. En el caso, los, las ciudades originales eran Ba'el-Ungor, eh, Galnaar, que era de las principales también, eh, eh, y Unurra, perdón, Toledo, Granada, Mare Santal y me parece que un par de los gigantes que ya no aparecen aquí porque están hundidos lemuria era una ciudad gigante y ya esto es lo que yo tenía en la primera era pero conforme han avanzado los años pues le he ido agregando historias y le he ido agregando este eventos, secciones y otras cosas y pues bueno ya no son solo una ciudad ya tenemos muchísimas ciudades y esto me permite eh, Crear cuentos o, o contar historias de diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes civilizaciones, con la ventaja del de tiempo y el espacio. El clima y un montón de cosas también influyen. Y tenemos los dos polos nortes, que son Ea Anu y Anshar. Los dos son nombres sumerios. Hablo un poquito de las bases de cada una de las civilizaciones. Tenemos, o tengo siete razas, en realidad son como diez. Las tres que no aparecen ahorita son las gorgonas y los minotauros, que son razas importantes de la protohistoria, pero como solo tengo algunos eventos eh, marcados, no, no está como muy hecho todavía. Eh, en los cuentos de la primera era, me parece que es en el volumen 2, hay algunos fragmentos, pero realmente es todo lo que tengo. No he construido la protohistoria porque me he absorbido eh, en, en la historia, digamos, corriente, pero la protohistoria es algo que quiero hacer en algún momento de la, de la vida. Eh, y la tercera raza que no aparece son los goblins. Los goblins van a surgir como eh, consecuencia de los bombardeos nucleares. Es una raza de la quinta era, pero ya está muy lejos. Entonces, las, las siete razas principales son estas. Los gnomos, que están basados en los griegos y que manejan la magia de la gravedad. Son la raza más pequeña y más frágil de todas las que aparecen aquí pero también eso les permite tener la magia más poderosa para compensar un poquito. Porque si les doy a una raza como los trolls una magia tan poderosa como la, la, la capacidad de manipular la gravedad, destruyen el mundo. Entonces, tenemos que compensar o tenemos que hacer esto para que una sola raza no domine a todas las demás. Eh, se puede hacer, digámoslo, pero no era mi objetivo y pues no lo hice. Luego tenemos a los trolls que están basados en las culturas yorubas. En el, su lengua es el yoruba, una, una población de Nigeria, y el yoruba es particularmente importante para la escultura latinoamericana, porque eh, gracias a, a las creencias de, las, de la gente de África, sobre todo de este pueblo en particular, se llega a crear el, el toda la, la parte de vudú y santería. No porque los trolls sean, sean santeros aquí, pero por eso los tomé, porque sí es importante eh, para la creencia mágica popular, digámoslo así. Y bueno, tenemos aquí a los orishas que son sus dioses principales. No aparece ninguno de los orishas reales, digámoslo así. Todos son combinaciones de letras y sonidos diferentes. Y eh, ellos utilizan la fonomancia o la magia del sonido. Luego tenemos a los gigantes que están basados en las culturas sumerias. Bueno, en la cultura sumeria. El gigante principal de ellos, de hecho, ya existe, ya, ya tuvo su vida y ya murió, se sacrifica. Eh, tenemos a Gilgamesh como el héroe central de los gigantes. Y tenemos a eh, Nergal como su, su contraparte. Nergal es uno de los monstruos más importantes del Gran Vacío, y ahorita voy un poquito a eso. Eh, luego tenemos a los orcos que están basados en el Imperio Romano. Roma también me gusta muchísimo, toda su, su cultura militar. Creo que es lo que todo el mundo conocemos de Roma. Sí, sé que está todo lo de la cuestión de las leyes y toda la, la expansión que tuvo, la influencia cultural que tiene y bueno a los orcos me gusta verlos más como romanos los elfos que realmente no es una raza que me guste en Tolkien bueno aquí luego ahorita hago una nota un poquito más adelante eh, los elfos no es una raza que realmente me agrade mucho de Tolkien se me hacen como irrealmente perfectos en este caso mis elfos están basados en los egipcios combinan toda la, la cuestión de los árboles y la naturaleza de Tolkien con cuestiones egipcias sobre todo la parte espiritual digamos son la raza más espiritual de todas las que existen no tienen pirámides, pero sí tienen grandes árboles, que son tomados directamente de la mitología nórdica como Yggdrasil. Yggdrasil es el árbol más grande, tiene 80 kilómetros de radio y 15 kilómetros de alto. Es una cosa masiva. Y es, digamos, la que sostiene a Urim completo al principio. Luego tenemos a los enanos, que están más sencillos. Son los eh, nórdicos, o sea, vikingos en general y alemanes. Su magia es la de la tierra. Y pues ya. Y de los humanos, como pues yo hablo español y como realmente el gran vacío es un esfuerzo por eh, darle a la fantasía eh, raíces diferentes a solo las eh, anglosajonas, que es eh, Tolkien y todos ellos pues son cultura inglesa de alguna manera, pues bueno, esta es como mi apuesta por decirles, bueno, también todo lo que aparece en, en el origen del español y, y el español mexicano en particular, porque pues soy de México. Son, son todas las influencias que tienen, ¿no? O sea, tenemos a los árabes, españoles, mexicas, mayas, y hay algunos pueblos que son, por ejemplo, Puebla, que ya es una cuestión mestiza, todos ellos aparecen. Y esto me permite también meter a figuras históricas como a Góngora, a Quevedo y a Lope de Vega, que también los que me conocen en persona saben que el barroco es una de mis eh, secciones favoritas de la historia, junto a la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno eso va a ser divertido y tiene bastantes influencias después y bueno aquí hay algunas ilustraciones que hice a lo mejor no son perfectas pero me ayudan a mí a tener una idea gráfica de qué es lo que de qué es lo que quiero lograr con las razas en el caso de los gigantes son vasijas y, y cositas y utensilios que utilizaban los sumerios tienen ahí algunas cuestiones de lengua cuneiforme los elfos están basados en los egipcios tienen sus jarras mortuarias y todo esto pero también tienen este, combinación con eh, ramas, árboles y todo esto para hacerle el tributo alto al quien también. Y aquí tenemos un par de cosas de los enanos. Como les digo, están basados en los vikingos. Creo que no hay mucha eh, explicación necesaria. Tenemos las runas, tenemos el jarro de cerveza rúnico, tenemos los anillos de la barba, los tipos de, de espadas y demás que utilizaban los vikingos, los utilizan exactamente igual los enanos. Tenemos a los humanos, aunque tomo a todas las, las vertientes, digamos, de, del español, los que, a los que más tiempo les he dedicado para construirlos, porque es una cultura a la que admiro muchísimo, es a la cultura árabe y aquí tenemos algunas cosas. Tenemos vasijas, una tetera, en una cimitarra o una daga, no recuerdo que era una, una cimitarra, un, digamos, un dibujo muy chafa de un eh, mercado y un par de cosas más. De los orcos también es muy sencillo, es tomado tal cual de, de Roma, no hay mucho que agregarle, el, es un yelmo de un... no me acuerdo el tipo de gladiador ahorita, siempre se me escapa el nombre, eh, pero es, es un yelmo de gladiador, tenemos una daga también eh, muy pues, clásica de Roma, y tenemos un gladius que es el, la espada central que utilizaron los legionarios, los orcos utilizan legiones y así. Y por último, en el centro tenemos las cuestiones de los trolls, que son, están basados, como les digo, en culturas africanas, principalmente la yoruba, pero también tenemos aquí un catar, que no es africano, es eh, hindú, pero es un arma que me ha gustado mucho siempre, que es como una extensión de puño que va a utilizarse para cortar, una, una mezcla entre, entre nudillera y espada, que es como... Muy, muy padre. Y los les queda bien a los trolls porque son la fuerza bruta y esto, entonces, pues realmente no necesitan gran cosa. Entonces, bueno, eso es de manera general. Empiezo a presentar ahora sí un poco de, de la construcción del mundo. Bueno, todo esto es construcción del mundo. Este es, hablamos del círculo de los necromantes, que es una de las asociaciones que aparece en la primera era. Thanatos es una isla chiquita que está por ahí el círculo de los necromantes que es eh, la colección o, o la asociación mejor dicho de siete magos poderosos que van a utilizar la necromancia o la magia de los muertos pues, para intentar dominar Urim en la primera era y por eso la primera era se llama necromancia porque pues habla principalmente de la guerra de Thanatos contra el resto del continente avanzan bastante y de hecho muchos movimientos están basados en la segunda guerra mundial mm. Quizás de mejor manera o ahora lo podría hacer de mejor manera, pero bueno, eso hace cinco años que lo escribí y por respeto tanto a mi evolución como a la obra que ya existen no lo voy a reescribir. De hecho, las guerras troll me está costando mucho trabajo porque ya no puedo escribir de la misma manera y lo estoy intentando, pero bueno, ya no es el, ya no soy el mismo y la obra ya no es la misma. Ya hay mucha construcción que, que necesito buscar la manera de, de hacerlo, ¿no? Todo esto lo escribe un personaje, el primer personaje que cree, personaje como tal, no como nombre histórico que hace cosas, sino ya como personaje de, digamos, carne y hueso. El primero se llama Baltasar Alzarraz, él es el historiador más importante de, de, de la Cuarta Era. Es un personaje que nace en Toledo y que a través de su obra se, la gente se da cuenta de que la magia existe, hay una revolución para reinstaurar la magia. Eh, no se logra mucho, pero la academia, que es el órgano este que, que ha imperado durante varias eras, se fragmenta porque la gente deja de creer en ella, empieza a haber rebeliones y ya con la llegada de Samir y Sabá, casi al final de la Cuarta Era, pues se logra reinstaurar la magia de alguna manera. Eh, bueno, eso es lo más importante de esta parte. Eh, Necromancia va a presentar varias eh, asociaciones o varias hermandades. De las que voy a hablar ahorita, de manera muy general también. Estos son algunos estandartes que diseñé durante la, es, de, la escritura de necromancia. Tenemos a los elfos, que pues, no tienen mucho chiste, realmente son Tolkien más egipcios. Tenemos el árbol Yggdrasil representado ahí. Estos como nuditos son las escaleras porque el árbol está grabado para poder subir. Eh, los elfos, pues como están basados en los egipcios, no pueden ser blancos, son morenos. Algunos elfos negros también. Esto se disocia bastante del canon. De, de tolkien, digámoslo así. porque no me interesa que sean elfos tolkienianos. ya, ya, hay bastante fandom. digámoslo así de los elfos de tolkien. y me permite hacer otras cosas. Eh, aunque sí siguen algunos de los, de los tropos que, que ya estableció tolkien. Eh, de los gigantes, están sus estandartes, están basados en la lengua cuneiforme y en las estrellas. por estas cosas que les gustaban a los, a los sumerios, como los primeros astrónomos, pues conocían bastante bien el cielo tienen el planeta perdido nibiru que siempre se ha mencionado en, por lo menos en teorías estas de aliens y estas cosas. tenemos un sistema solar muy básico el sol eh, Urim, la tierra los, los de Urim ya sabían que existía la tierra pero se perdió el conocimiento cuando llegan los eh, cuando desaparecen los gigantes eh, Marte con sus dos lunas, eh, los diferentes planetas aquí y este es el límite del sistema solar entonces Urim es un planeta que sí está dentro del sistema solar. Y de hecho Urim el, se menciona el, al principio de necromancia creo que en la parte de los mitos que eh, equivale a, a una teoría egipcia perdón eh, griega que es Antichtón. Anti. Antictón, los egipcios perdón los griegos creían que existía una tierra como espejo que estaba el sol luego estaba la tierra y del otro lado había otra tierra y como nunca se podían ver porque le daban la vuelta al sol. Entonces eh, tomo ese mito para crear Urim. Y los, los gigantes ya lo sabían. Y así. De, tenemos la constelación de Orión. Realmente se ven las mismas estrellas. Pero ellos lo llaman la constelación de Enkidu. Esta es la letra G, me parece, en, en cuneiforme. Para representar a Gilgamesh. Y este no me acuerdo realmente. Creo que es el sol y, y. No me acuerdo, la verdad. O las estaciones. Ya tiene muchos años que no reviso esto. Pero, pero algo así era. Tenemos a los humanos que tienen diferentes eh, culturas incluidas en ellas. Tenemos aquí algo completamente mexica. Tenemos Toledo, que es una ciudad guerrera. Tenemos Granada, que es la más grande de todas las ciudades. Es el, es el estandarte más complejo de los humanos. Y tenemos Finisterra, que en este caso no es la ciudad española. Es una isla que se separó del bosque y se levantó encima de un montón de cosas. De hecho, por eso... Eh, aquí hay unas cascadas y esto cae en un lago. Entonces es una isla que tiene cientos de metros hacia arriba, creo que son 100 metros o 120, no me acuerdo. Y este es el Triskel de los Druidas, porque aquí es donde nace la magia druídica de eh, Urim. No la mencioné, pero bueno, ahí está. Eh, cosas importantes, los enanos pues eran egipcios tal cual, los orcos son romanos tal cual, diferentes estandartes para diferentes legiones. Este es el primer estandarte de los orcos cuando eran una tribu básicamente. Eh, diferentes emperadores. Este es el único que no, no corresponde a una legión, que es una secta de asesinos que se llaman las Bocas de Morug. Y bueno, ahí están. De hecho, las Bocas de Morug asesinan al primer emperador. Y hay un cuento que se llama. Ah, no me acuerdo. Está en los Cuentos de la Primera Era, volumen 2. Y ahí es donde se, se relata cómo asesinan a, a Alzamaj, que es el primer emperador. Eh, la academia, el órgano este que domina todas las razas, tenemos los diferentes símbolos de diferentes razas combinados aquí, tenemos la cimitarra de los humanos, tenemos las hojas de laurel de los orcos, la constelación de los gigantes, el árbol de los eh, elfos, las runas enanas y el símbolo de los, de los necromantes en la parte de abajo, es decir, eh, asocia a todas las razas que existen en Urim. Durante la primera era, porque los, los gnomos y los trolls se conocen hasta la segunda era. <laughs> Tenemos a los necromantes, este es su estandarte, está basado completamente en, en símbolos egipcios. Tenemos el camello dorado, una hermandad de mercaderes que en, en la primera era no, no funciona casi, pero en la segunda era se vuelve esta sociedad hipercapitalista que domina a varias, a varias zonas a través del dinero o que logra resolver conflictos a través del dinero. Como la segunda era está todavía en construcción, pues tengo algunos detalles que van a cambiar, pero realmente es lo que se tiene pensado. Y este es el brazo militar, digámoslo así, de la academia. Surge en la academia como una necesidad para aplacar a los pueblos que no quieren someterse al, a la limitación de la magia. Surgen los relicarios y los relicarios sirven como una policía secreta, más o menos lo que sucede con la Gestapo, pero no tan eh, no es secreta y no es, no es así de violenta, digámoslo pero sí tiene pues, un montón de, de poder sobre Uri. Y esto es lo que se tiene en la primera era. Bueno, los relicarios no van a aparecer porque ellos los diseñé hasta la cuarta era, cuando hablo de Baltasar Alzarrás. Pero la historia voy a empezar a meterla desde la tercera era, o quizás en la cuarta era, quizás sea una hermandad de la cuarta era nada más. Faltan un montón de hermandades aquí. Me falta la hermandad de la Ala Negra, que esa va a ser de la quinta era eso lo acabo de diseñar para unos cuentos el, del golem eh, y me falta las flores de jazmín que son unas asesinas humanas que nacen en Toledo para compensar que es una sociedad pues eh, secundarias digámoslo así porque Gran Granada como es la capital absorbe todo y deja Toledo sin recursos y pues bueno las asesinas les van a ayudar un montón con eso algunas ilustraciones que mandé a hacer con un amigo están bastante complejas y, y siempre me han gustado mucho. Tenemos algunas cuestiones como eh, la bruja eh, Laila, que aparece en la cuarta era de este lado. Tenemos un enano empalado y alguna máquina de guerra enana, una ciudad que flota y dispara cristales, que voy a presentar mejor en otra diapositiva. Un elfo que está eh, escribiendo, está. Eh, de hecho, este elfo es el que, digamos, crea y destruye al mismo tiempo la cronomancia muy al principio en las primeras versiones de el gran vacío tenía pensado la magia del tiempo pero la verdad es una cosa con la que solo me he metido una vez y para una cosa muy particular eh, viajes en el tiempo yo no voy a meter porque no estoy como peleado un poco con eso porque produce un montón de paradojas es muy difícil manipularlo y que salga bien entonces pues para evitarme el problema eh, hay una explicación en un cuento de por qué no funciona la cronomancia en el gran vacío eh, un momento en que los dragones desaparecen, un, una pelea con un, con un wargo, me parece que es una orca la que, la que lo mata, una elemental de fuego, una elemental de tierra. Tenemos aquí a un troll. Está basado obviamente en los trolls de Warcraft, pero luego hay muchos cambios que tienen los trolls. Eh, una orca, una legatus, me parece, de las legiones de Alzamag, en el momento en el que él decide eh, irse de, de, de una batalla que está perdiendo y pues los masacran a todos ellos. Eh, tenemos aquí a un niño corriendo de unos fantasmas en Compostela y de este lado un minotauro en las forjas cuando están creando a los enanos, porque los enanos surgen de, de una forja. Eh, y en el centro tenemos a los tres personajes principales de la novela, la caída del Bueno, el cuento, originalmente el cuento, la caída del Arcturus, y ahora la novela, la caída del Arcturus. Esta la, voy, la pienso terminar, si no este año, a principios de 2021, que es la reconstrucción. De mi cuenta original que le dio nacimiento a todo esto, y creo que se merece, pues, regresar con más gloria de la que, de la que tiene ahorita. Ahorita está mezclada con la, con la historia de Baltasar Alzarraz, están mezclados en los muros de la academia, y queda bien, pero creo que ya puedo hacer mejor las cosas. Leí el primer capítulo, es decir, otra vez el cuento de la caída del Arcturus, y hay muchas cosas que se pueden eh, reestructurar, y lo voy a hacer en, en algún momento. Paso a la segunda era. Esto es una era que les comentaba, ya no van a existir las, la, la magia descontrolada que existe en la primera era. Y como está la academia limitando la, la, el uso de la magia, la gente busca pues, más maneras para matarse que no impliquen tanta magia, sino que amplifiquen la que ya existe. Entonces tenemos de este lado máquinas de guerra a orcos. Los arcos utilizan la electricidad, y pues bueno, aquí tenemos electroimanes. Si les lanzo una corriente, pues activa, jala el ariete, suelto la corriente, se vuelven a repeler y lanza el ariete con mucha fuerza. Aquí tenemos varios sellos de seguridad para que no salga volando la cabeza, ¿no? Eh, estos también funcionan con electricidad. Un mago lanza una descarga, estos imanes se repelen y esto hace que los picos, estos que aparecen aquí, se entierren y le dan una estabilidad impresionante a esta ballesta que se va a utilizar para cazar dragones. Esta es una legión orca, cada cuadrito de estos es un legionario, pero pues no tengo la habilidad para diseñar un, un legionario en Blender. Entonces, pues nada más es una representación de cómo se vería una legión. Esto es un tercio de la legión y aquí hay un edificio para comparar la altura. Y en el caso de, eh, de este ariete, el destructor Alzama, pues es eh, alto, pero no tanto. Igual el cazadracos no es tan alto. El legionario, se me olvidó ponerlo aquí, pero es como de este tamaño. Entonces no es tan alto, pero se utiliza para cazar dragones. Y aquí tenemos una bestia de guerra que es el Coatli Quetzal. Obviamente el nombre es Quetzalcoatl, pero volteado. Es una serpiente de guerra que utilizan los eh, mexicas durante la, de, a partir de la Segunda Era. Y que es como un hijo de Quetzalcoatl, porque Quetzalcoatl se sacrifica para salvarlos. Eh, tenemos aquí. Un escorpión, que es una máquina de guerra de Toledo. Toledo, como les decía, es la ciudad eh, secundaria de, de esta región de los árabes. Como, como ciudad secundaria, pues no tienen tanto acceso a, al ejército, pero tienen personas muy inteligentes. Además, casi todas ellas eh, parte de la Hermandad de las Flores de Jazmín, que es una sociedad de asesinas, eh, asesinas obviamente mujeres. Eh, y bueno, diseñan esta máquina de guerra que es. Un escorpión en esta burbujita que tiene aquí tiene aceite. Como los humanos utilizan fuego, pues bueno, eso sirve para lanzar como chorros de aceite. Y luego a través de esta boquilla que casi no se ve, lanzan un torrente de fuego para quemar el aceite y pues bueno, es más fácil. Y bueno, obviamente este pico sirve para picar y las pinzas para apretar, cortar y demás. Eh, estas son algunas de las máquinas de guerra que tengo diseñadas. Paso a la siguiente, igual máquinas de guerra. De este lado aparece una máquina de guerra ya de la tercera era, no, esta no es de la segunda, no la vamos a ver en la segunda, es un cristal de luz de los enanos, rodeado por fragmentos de cristal también. En medio tiene un núcleo de gravedad de los gnomos y esto le permite volar, es, digamos, es un, una, un crucero de guerra de los, de los enanos. Lo vamos a ver ya hasta la tercera era, que es la época de más magia y más máquinas de guerra, la época más avanzada tecnológicamente que ha habido en Urim, incluso más que la sexta era. Pero como hay grandes conflictos, pues se desaparece casi todo. De hecho, en la tercera era termina con el reseteo del mundo. Entonces, pues esto es para, para ciertos cuentos y así, pero no, no va a pasar hasta la sexta era. Una máquina, perdón, una bestia de guerra, el mamut de los trolls. El, el animal favorito de mi hija es el elefante. Entonces, pues los trolls tienen mamuts, porque sí. Bueno, hasta ahorita es el elefante, tiene 20 meses, entonces pues es como, puede ser que cambie, pero ahorita lo es y ahí está, los, los mamuts son, son el legado de Luna. Eh, tenemos una de las máquinas eh, clásicas de la ciencia ficción, el trípode, que aparece en La Guerra de los Mundos, luego en StarCraft se lo adueñan los protos con el coloso, pero es básicamente la misma máquina. Este, bueno, en este caso, esta bola de aquí es una reserva de aceite, estos cañones lanzan aceite, y eh, aquí en esta cabinita hay unos magos que lanzan fuego y pues hacen grandes, grandes incendios. La, tanto la altura como la estabilidad que le dan las patas al, al oleópodo pues permite que, de hecho esta máquina se desarrolla para matar elfos, porque los elfos como manejan el aire pues si sí, sí pueden cortar las cosas de muy lejos, entonces los humanos aprenden a lanzar llamas al aire y una vez que ya están las llamas en el aire pueden manipular esas llamas. Entonces, pues ya, es como una contraataque contra a los elfos. Por último, el agrietador enano, que es muy sencillo, esas placas eh, cafés bajan, se entierran, se abren con un solo hechicero, digámoslo así, y eso permite crear grandes eh, abismos o grandes cañones en donde antes estaba la tierra muy parejita. Y bueno, tengo dos, tres colecciones de cuentos, bueno, cuatro, pero la cuarta no tiene todavía nombre. En total hay 80 cuentos de del gran vacío, de muchas longitudes, tengo cuentos muy cortitos, cuentos muy largos, pero se, se agru, agrupan perdón, en tres colecciones, cuatro. La primera, las primeras dos son las que aparecen aquí abajo, cuentos de la primera era, cuentos de la, segun, de la primera era, volumen 2, 1 y 2, y el golem, que es una colección más larga que las otras dos juntas. Este tiene 15 cuentos, el del de dragón tiene 15 cuentos. El de los árabes tiene 15 cuentos y el golem tiene 28 cuentos. Entonces casi es el, es el doble exacto. Aquí aparece uno de mis estandartes, el, el diseñador, mi amigo que me hace las portadas y todo, este, se lo mandé y él supo cómo, cómo manejarlo. Pero este diseño es el original que, vi, que vieron en los estandartes que mandé al principio. Esto es simbología egipcia y el golem es un libro que aparece originalmente en Toledo o en Granada, no recuerdo. Entonces aquí aparece el árabe también. Este diseño me gustó muchísimo, por cierto, y así. Entonces aquí, entre estos dos, tenemos 58 cuentos y tengo 22 nuevos que no tienen nombre todavía, pero ya están escritos. No tienen portada, también por eso no los puse. Y bueno, sí, es mucho lo que está ya, digamos, existente, porque les digo, eh, ha sido un esfuerzo de 15 años. Tengo dos novelas. Vamos a hablar un poquito de, de cómo se dividen las novelas. Tengo dos novelas históricas, que es Necromancia, la primera y de la que siempre traigo mi playera. Los que toman clases conmigo la han visto año tras año. Necromancia es la primera obra que escribí. En su momento estuve muy orgulloso, ya no tanto, pero sigue siendo la piedra fundacional de todo esto. Y ahí vienen explicadas las reglas, las magias, este. Las razas, todas las hermandades tienen una descripción, tiene una descripción, todas las, las eh, placas tectónicas y demás. Entonces es como el lore, digamos, de esto. Las guerras troll va a ser la segunda parte de esto, y en realidad tengo pensadas siete novelas históricas, por lo menos, que es la segunda parte de las guerras troll, la tercera era completa, que son otras dos, quizá vamos tres, eh, la primera parte de la cuarta era, la segunda parte de la cuarta era, que son las guerras brácteas y no me acuerdo del otro los señores dragones corrupción y ya la quinta era como aquí muere baltasar alzarraz en la cuarta era o a principios de la quinta no sé no lo he decidido hasta ahorita sigue vivo eh, la quinta era ya se va a contar a través de una novela como un poquito más breve y la sexta era que va a iniciar con la novela de contacto que ya tengo más planeada este es el momento en el que urim que está ahí libremente en el, en el mundo del otro lado del Sol, es descubierto por la Tierra, la Tierra manda una nave que se llama Contacto, y es el momento en el que la magia llega a la Tierra y empiezan a afectar la historia el uno del otro. Pero están en el mismo sistema solar y todo por esta idea de Antichton. Colecciones de cuentos, ya las mencioné en la, en la cosa pasada, y tengo escritas ya siete novelas, que son Los muros de la academia que ya existe. Y está en Me Gusta Escribir Completa, la pueden leer si quieren gratis. Ahorita pongo, bueno, voy a poner los links en, en la descripción. La segunda es La Sombra de Leviatán, donde se habla de Edward Raleigh, uno de los piratas más importantes de toda la, la cosa esta. Y además, con, sin Edward Raleigh no existiría Samir Isaba, que es el que produce la, la, el fin de la Cuarta Era. Eh, Novari, que es una novela de ciencia ficción, igual que La Grieta, igual que Telema Blue. Estas ya existen, ya están escritas y bueno, ya andan por ahí. Eh, y bueno, nada más menciono rápido estas tres, las últimas tres. Son de ciencia ficción y son la primera parte de Wanderers. Novari era cuando todavía no era, estaba combinado. La Grieta es cuando se empieza a combinar y Telema Blue tenemos como personaje principal a una gnoma que se llama Sol de la Torre y que experimenta con eh, seres vivos de otros planetas y se hace un desastre. Entonces, pues bueno, es eso. Al principio no estaban unidas el Gran Vacío y Wanderers, pero pues conforme pasaron los años dije, eh, ¿por qué no? Y ya, ¿qué más? Wanderers, eh, de manera general, es el, el universo de ciencia ficción, está altamente influido por Starcraft, obviamente, creo que es bastante claro eso. Pero también por muchas no, historias, novelas y cosas que me gustan. Una novela importante es Hyperión también para, para estas cosas. Y cosas que ya están, digamos, planteadas en Wanderers o cosas que se pueden esperar, por lo menos que ya existen en Telema Blue. Son tres tipos de planetas: los planetas habitables, los planetas anómalos y los vestigiales. Los habitables son los normales, digámoslo así. Los anómalos son los que tienen alguna entidad o fuerza sobrenatural sobre esta. Y los vestigiales son donde alguna vez hubo una civilización, pero ya desapareció o eh, hay algún problema de este tipo. Esto está muy basado en la manera en que Hiperión divide sus planetas. El Hiperión me parece que, que aparece como un planeta laberíntico. No lo quería mencionar de esta manera porque además no es la idea, pero sí aparece ahí. Tengo 300 nombres ya seleccionados para planetas posibles. No quiere decir que los voy a utilizar todos y no quiere decir que no puedan cambiar pero de estos 300 nombres ya están utilizados cinco que son Vieja Tierra, que es la Tierra normal, Urim, que es el planeta creo 24 o 26, algo así, eh, Novari, que es la Biosfera 238, eh, La Grieta, que es la 170, y eh, Telema Blue, que es 268, algo así, más o menos es, la, es el número. Estos números sirven para ponerlos en una cronología, el número es el año más o menos en el que se descubre. O el número de la lista en que se descubre, entonces mientras más abajo esté en la lista, es más cercano a nuestra era actual, digámoslo así, y mientras más lejos esté en la lista, pues es un universo más eh, ciencia ficción. Ya casi desaparece la fantasía para, para Telema Blue. Eh, la manera de, de ponerles los nombres es muy sencilla. Hay una nave que coloniza el planeta y, y casi siempre va a tomar el nombre de esa nave. Hasta ahorita es la, la manera en que se va a mencionar, pero creo que Telema, no, Telema Blue es el, el caso contrario. Primero le pusieron nombre al planeta y después mandaron una nave para colonizar con el nombre del planeta, pero casi todas son al revés. Eh, normalmente cuando escribo ciencia ficción es la biosfera 238, Novari, para identificarlo, ya después se menciona solo Novari. Novari fue la primera que escribí de estos, también si la leyera ahorita probablemente habría muchas cosas que cambiaría, no lo voy a hacer pero eh, tiene muchas de las semillas fundacionales de, de Wanderers, que es la red de mundos, que es eh, un planeta gigante que se llama Kronos, que de hecho está mencionado aquí, un planeta gigante que está solo lleno de portales y no tiene como mucha civilización, solo portales por todos lados, y es, digamos, el, el corazón de la, de la red de, de mundos. Que, que aparece en, en Wanderers. Luego está el Externet, que es la versión interespacial del Internet, obviamente mucho, mucho mejor eh, adaptado al viaje espacial. Las naves seminales, perdón, Orion 3, que son fábricas de ciudades, es una nave gigante en que tiene una fábrica y que construye una ciudad que se va a desacoplar y va a ayudar a tener dos ciudades al mismo tiempo en el planeta. Esa es, digamos, la versión más moderna que existe hasta ahorita pero eh, tengo pensados eh, varias naves ya también de, de Wanderers. No le he dedicado tanto tiempo como al Gran Vacío o como a, a Urim, digámoslo así, pero ya hay muchas cosas que están apareciendo. Tenemos la, la última nave, digamos, va a ser ya en el año 6000, 7000, no sé, que va a ser la nave Terra Regina Replicata, que, que es ya, digamos, el último escalón de la de la conquista de mundos, que es crear un planeta con las especificaciones que cada quien quiere, ya no es eh, conquista, ya es creación de planetas. Eso es, eh, digamos, ya la última novela que voy a escribir ya cuando esté anciano, va a ser algo sobre la Terra Regina replicata. Mientras, hay muchas cosas que escribir. La Regulus 2, que es la, la, la versión anterior de la Orion 3, ahí tengo la lista de, de naves, pero es Orion 3, la Regulus 2 es justamente anterior. Y tenemos... Eh, algunas naves de guerra, tengo un libro pensado, obviamente todavía no está diseñado, que se llama La Planetomagia, que va a ser el momento en el que Cronos, como esta red de mundos, se da cuenta de que tiene mucho más poder que Urim y que la Tierra combinados, y que intenta aplastar a, a la unión de Tierra y, a la, y de Urim. No lo logra, pero sí logra como coronarse, como, como regente, digámoslo así. Hay muchos años y muchas cosas, entonces ahí está. Wanderers son las ideas que tengo, no está completo, no está muy trabajado realmente, pero ya tengo ideas de por lo menos tres novelas, Charlotte Dell, que es sobre un virus que toma conciencia, Contacto, que es el momento en el que llega Urim, y una que se llama Fergelmir, que es sobre un planeta congelado en el que se descubre un organismo que ha afectado a la historia de su propio planeta en diferentes momentos. Estas son las portadas de los libros que ya están terminados y que ya existen. Tenemos eh, Necromancia, que es la primera de todas, tenemos cuentos 1, cuentos 2, estos tres son de la primera era. Tenemos el golem, que es en la segunda era. El jaguar de Jade, perdón, que es la tercera era. Eh, los muros de la academia y la sombra de, la, de Leviatán, que es la cuarta era. Y están eh, la grieta y Novari, de la sexta era. Aquí falta Telema Blue, porque eh, seguimos en, en el diseño de la portada, ya está terminada la novela, pero no no tiene todavía la portada y esto es las novelas que van armando parte del gran vacío. Hay una cosa que sí que sí es como importante mencionar que ninguna de estas está en orden cronológico, se puede leer cualquiera de ellas y se entiende perfectamente, espero. Siempre ha sido mi objetivo que puedan leer una sin necesidad de la otra. De hecho, por ejemplo, aquí entre la Sombra de Leviatán, que es digamos la parte 1, y los muros de la academia, que es la parte 2, el personaje principal cambia precisamente para que sí va a haber referencias a lo que pasó aquí, pero son muy pocas y se puede leer sin tanto eh, depender de esta otra cosa. Les voy a mandar un link o les voy a dejar un link del perfil de, de Ernesto, que es la persona que me hizo todo esto. La única que no es la del medio, pero todas las demás las ha hecho Ernesto a lo largo de los años. Igual que las ilustraciones que, que vieron el, al principio, ¿no? Ya casi para cerrar, eh, hay influencias importantes, creo que muchas son bastante evidentes. Mitología General, Moby Dick, Lovecraft, eh, Poe, Ito. Sobre todo en esta última colección de cuentos se nota mucho más esto. Eh, son cuentos sobre enfermedades y obviamente por esta cuestión de la pandemia que tenemos ahorita. Eh, literatura mexica, ciencia ficción en general, sobre todo el juego de Ender, Perión. Y eh, mi hermano me, me acaba de pasar a Stanislav Lem que también tiene cosas importantes, la novela Solaris. Eh, videojuegos, pues ahí está la lista. Y otras cosas importantes, Yoyo, -Yo, las aventuras bizarras de Yoyo, -Yo, tiene un par de referencias también a lo largo de mis escritos. Pues con esto es una presentación muy por encima de lo que es el Gran Vacío. La verdad es que es un proyecto al que voy a seguirle dedicando mi vida. A lo mejor en 15 años vea esto y diga qué pequeño estaba. Ahorita que lo, bueno, cuando estaba acomodando la información para, para presentarla, eh, pues es más grande de lo que esperaba y probablemente, eh, no sé, siga creciendo bastante. Cada vez tengo más ideas y cada vez tengo menos tiempo para escribir, entonces le estoy dando prioridad a los proyectos que realmente pues están como en, en la mira o como vitales, digámoslo así, y pues eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que es un video quizás bastante largo. Le recorté varias cosas en esta segunda versión porque el día de ayer ya estaba grabándolo y tuve una emergencia con mi bebé que quería atención. O sea, obviamente, pues como papá eh, hay cosas más importantes que estar grabando un video para YouTube y pues me fui con mi hija y ya no lo, no lo terminé de grabar. Había un poquito más de información, pero supongo que tomé lo, lo esencial. Muchas gracias para los que hayan llegado hasta el final del video, pues también para los que no, supongo, pero, pero obviamente no van a escuchar esto. Eh, si les interesa, dejo mis perfiles y cosas importantes en, la, en los comentarios de abajo. Casi todo lo pueden leer gratis. Lo que no es porque o no lo he terminado o porque pues, no, no lo he subido. También esa es otra cosa importante porque me va a aflojar estar subiendo capítulo por capítulo. Pero bueno, esta es una presentación general de este universo, del gran vacío de Wanderers. Muchas gracias, y también me apoyarían mucho si se suscriben al canal, si le dan clic a la campanita de notificación, si le recomiendan este video a sus amigos, que les interese algo de fantasía, que esté escrito en español y que no tengan que estar esperando a que suceda, que ya está. Eh, y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. De verdad, si pueden, compártanlo. Me ayuda a que el gran vacío crezca eh, y que me dé algo de dinero para comer. <laughs> Este, pues es eso. Muchas gracias.